Sí, el próximo domingo tenemos elecciones de gobernador y de legisladores y tribunos de cuentas provinciales, de modo que el intendente Avilés ha dispuesto la apertura de este registro civil el día sábado y domingo de 9 de la mañana a 18 horas, solo al efecto de entregar los documentos que no han sido retirados de esta repartición. ¿Son muchos? Sí, tenemos al momento 499 documentos. Y hoy han llegado unos 20 más y estimo que van a seguir llegando porque, bueno, este último mes ha sido continuo y constante el trámite de nuevo documento. ¿Es normal que la gente en esta época del año venga a buscar los DNI? No, siempre. Nosotros tenemos la producción de la toma de trámite de DNI, es un trámite constante que tenemos en el registro civil. Son más o menos 800 documentos por mes que estamos emitiendo y a veces con algunos picos, porque recordemos que el documento se saca cuando un bebé nace, después viene una actualización entre 5 y 8 años y luego a los 14 y después por cualquier cambio de domicilio, de modo que es constante la toma de este trámite. Marta, recordemos a aquellas personas que no pueden votar en su lugar, ¿cómo deben hacer? La ley provincial establece que todos los electores están obligados a sufragar el voto estando a menos de 500 kilómetros de distancia del lugar de la votación. Para esto, la provincia ha establecido el transporte gratuito para aquellos ciudadanos que tengan, vamos a suponer que residen en Carlos Paz y que tienen que votar en Altagracia. Tienen que concurrir a las empresas interurbanas con dos fotocopias de su documento para acreditar que es elector de otra localidad y la empresa le va a dar en forma gratuita el pasaje de ida y el pasaje de vuelta. ¿Cómo hacen con el tema de los extranjeros en esta oportunidad, no? Para esta elección provincial, el extranjero que quiere sufragar el voto debió haberse inscrito en la Secretaría Electoral de la provincia. Convengamos que este padrón fue tomado como corte al mes de noviembre del año pasado y tuvieron tiempo, tengo entendido, que hasta los primeros días de marzo los extranjeros para ser incorporados. De modo que aquel que no figura en padrón no va a poder sufragar. ¿Cómo hace la gente a consultar los padrones? ¿Dónde se puede hacerlo? La consulta nosotros la estamos evacuando vía online, que la Secretaría Electoral nos ha dado, así que de todas formas cualquier ciudadano puede ingresar a esa página, Secretaría Electoral de Córdoba. Es un sistema muy simple, es a través del número de documento indicando el sexo de cada ciudadano y ahí le va a indicar el colegio y la localidad en la que debe sufragar. Marta, ¿nos recordás los horarios, por favor, para retirar los DNI? De aquí al viernes de 7:45 a 14 horas y sábado y domingo de 9 a 18 horas.